Desde esta semana hemos estado trabajando las formas de saber intuitivas, formas que están un poco atrofiadas en la sociedad, ¿no? Que damos mucha prioridad a la vista, a la vista y al oído, a lo mejor son los sentidos que más caso hacemos, y luego si lo quitamos cerrando los ojos y tapando el oído, intentando funcionar así, hemos estado probando la posibilidad de comunicación telepática, que en una especie de juego, pero a la vez intentando sensibilizar esta forma de comunicar, ¿no? Que no es con los sentidos cognitivos, los normales. Y bueno, hemos estado haciendo pequeñas performances intentando transmitir información no hablada de un grupo a otro grupo que actúa. Entonces hemos trabajado muchísimo en grupo y en el grupo la idea era de no pensar solo en ti y tus ideas y tus sensaciones, tus necesidades de actuar, sino de cómo se mueve todo el grupo. Y hemos imaginado que éramos como una célula y esa célula pues te mueve porque todo mueve y tú nunca te separas de los que están moviendo. No quiere decir que tienes que estar siempre reaccionando con los demás, sino que hay un entender que escucha a los demás y a partir de esta escucha muy profunda y vinculada a los movimientos de los demás, pues encuentras la verdadera acción. Poco a poco van sacando temas muy íntimos porque estamos trabajando zonas de conocimiento que a lo mejor están poco conscientes y claro, a lo mejor las emociones que tenemos más tapadas son los traumáticos, entonces muchas veces surgen ideas, temas que vienen relacionados con una emoción fuerte que hace mucho tiempo que no lo miras, pero como esa forma de escuchar depende mucho de conectar con esas partes que son más inconscientes, pues entonces nos intimamos también en ese sentido, que nos vamos contando historias que tienen para nosotros una carga y suelen ser la forma también de que podemos comunicar en esta forma telepática más fácilmente cuando hay esa conexión emocional, ¿no? Que no quiere decir que estamos intentando conmovernos ni transformarnos así de forma terapéutica, ¿no? Pero sí de confiar en el cuerpo y el conocimiento que tienes dentro, muy dentro, y reconectar con esa confianza de que ahora voy a hacer lo que tengo que hacer.